Hey guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Fino Boxing. You can follow my personal social media at Adriana_sports. Enjoy. Saúl, en ese sentido, tú siempre has querido hacer historia como la de este día y para eso te liberaste de un contrato que te garantizaba millones. ¿Ahora piensas que si lo hubieras hecho antes, a lo mejor hubieras podido hacer esto en 160, 154? Sí, la verdad es que sí lo pude haber hecho en 154, 160 también lo pude haber hecho, pero pues mala administración. ¿Te da el físico para pensar en regresar a 160 y tratar de intentarlo una vez más o ya vas a 175? No, la verdad es que dejaba todo mi poder ahí, la verdad que bajaba mucho de peso. Subía bien, subía fuerte, pero no como debía ser. Y la última de mi parte, evidentemente vemos siempre el cariño que tienes por tus hijos, por tu hija. Dentro de lo personal que puede ser, podríamos suponer que para alguien que pasó el dolor, que pasó no, él no con quiero, su hija... No quiero que lo tomen de esa manera y no me hagas ese tipo de preguntas. No, porque... me refiero que es alguien que no tiene miedo, es alguien que ya no puede sufrir un dolor más grande. No, la verdad es que miedo pues no nadie tenemos en el boxeo, ¿no? Por eso estamos aquí y yo no lo veo con miedo, por eso... Somos peleadores, los peleadores no tienen miedo y no lo veo de esa manera, lo veo como un gran peleador que va a querer ganar y va a querer hacer lo suyo, pero al final del día todos queremos ganar, ¿va?